¿Qué pasó, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Panila Saga, en donde les voy a mostrar mi nuevo récord de daño al boss de gremio. Entonces, sin más, vámonos a verlo. Como pueden ver aquí, tenemos el daño que hizo Anastasia, que es nuestro daño principal, 4.83 millones. Y después tenemos 1.37 millones de la conejita de Ling Lang. Y bueno, el demás daño está repartido entre los demás. Si se fijan, incluso la healer está haciendo algo de daño. Igual que nuestra tanque, que era otra de nuestras principales fuentes de daño anteriormente. Y bueno, nuestro artefacto, que está haciendo casi un milloncito de daño. En total fueron 8.16 millones y así fue la pelea. Cosas básicas aquí, la debilitación de Anastasia de las defensas, el fuego que se le está dando tanto a Ling Lang como a Anastasia, el incremento de crítico y de ataque por el artefacto y bueno, la curación que nos proporciona, se me olvida el nombre, Haitango, la nueva healer del banner. Nuestro récord antes eran 5.5 millones y de ayer a hoy, mejorando y cambiando el potencial de Anastasia, lo teníamos en defensivo, ahorita lo pusimos en potencial de ataque y pues el daño subió muchísimo, como pueden ver, casi 3 millones de diferencia de daño. Entonces, pues primera vez que agarramos este cofrecito de los 8 millones. Entonces, el siguiente premio es hasta los 18 millones. No creo llegar ahí en un muy, muy buen rato. Pero estos son como tengo armados a los personajes. Anastasia es mi orgullo. 206, nivel 206. Le he metido todo a ella. Incluso ahorita le podría subir un nivelito más. Y este es el equipamiento que tiene. Pueden ver, tiene 20.000 de ataque, 33% de crítico, 306 de precisión y 9 de penetración. También su potencial está... Ya desbloqueamos el nivel 2 y ahorita estamos en el proceso del nivel 3. Pero ya no tengo libritos. Me faltan estos libritos. Pero como pueden ver aquí, antes estaba puesto este potencial, que da muchísima supervivencia. Pero ahorita, como ya tengo healer en el equipo, le quité la supervivencia y le puse más ataque. Entonces estamos en nivel 2. Tenemos 17% más de crítico cuando su vida llega a niveles bajos. Entonces estamos haciendo, pues, mucho más crítico cuando se activa su escudo. Y como se la vive con vida baja y después se la recupera y así, entonces es como logramos este daño. Y en cuanto a Ling Lang, tenemos este nivel 2 que le da más vida a su guardia, pero igual probablemente cambiemos a más crítico. Ahorita que ya tenemos healer, vamos a probarlo. Cambiamos el potencial. Recuerden que pueden canjear el potencial ilimitadas veces. Les cuesta 20 diamantitos. Entonces hagan experimentos. No se queden casados con uno solo. Y Ay, a ver si aquí... Tampoco tengo tomos. Estaría padre sacarle estas tres. Porque nos daría 9 más de crítico. Tendríamos 22% de crítico. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a regresarnos aquí. Y vamos a ver si mejora nuestro daño con ese cambio. Ahorita va parecido.
Pero es que la curación de Haitang o de la nueva es estúpida. Es demasiado lo que cura. Y la supervivencia que le da al equipo. Loquísima. Ahí van 5 millones. En cualquier momento revive la conejita. Debería revivir la conejita. 7. Y no, hicimos menos daño. Anastasia prácticamente hizo el mismo daño. Ella hizo un poquito más. Ella también hizo más. Menos y menos. No sé a qué se deba. Yo creo que también va a ser mucho RNG. Vamos a hacer una última. Vamos a dejar el equipo tal cual. Vamos a ver si es cosa del RNG. Esas son las runas que tengo equipadas también. Se me olvidó enseñarlas anteriormente. Nada más que ahorita le vamos a poner por 4 y a ver. Vamos a ver si algo cambia. También podríamos cambiar el... Si no mejoramos el daño, la voy a reiniciar. Y voy a cambiar el potencial de Delilah. Y en lugar de ponerle los 4 de Leech, le voy a poner más daño a sus ataques. Y ahorita creo que estamos con peligro de morir. Ok, no, 7700. Vamos a ver. Delilah tiene puesto el potencial de... que nos da 4 de Leech a todos. Pero lo vamos a cambiar por este, que nos va a dar 12% más daño en sus básicos. Entonces, pues no vamos a tener Leech, pero vamos a tener más daño. Vamos a ver si notamos alguna diferencia. El Leech es básico para la supervivencia de Anastasia. Entonces tal vez no nos beneficie ese incremento de daño. Como pueden ver, ahora ya no se cura South. Cada vez que pega, South se curaba full. Lo mismo con Anastasia. Pero bueno, Anastasia trae un Leech ahí como... que hereda de sus pasivas. No, 7200. Entonces no. Definitivamente vamos a regresar a los héroes como estaban. Esta se va a quedar con su Leech. Y voy a hacer experimentos con ella. Ella la voy a dejar tal cual como está. Pero bueno, eso es el daño al boss. Si tienen alguna duda, ya saben, pónganla en los comentarios. Y pónganme también cuáles son los daños que están haciendo ustedes y cómo les está yendo en la primer guerra esta de Lion War. Está interesante. Está interesante cómo es que se juega. Aquí la cuestión es que sí necesitas la participación de los 40 integrantes o de los 45 integrantes de la guild. Entonces, si de repente tienen inactivos o lo que sea, pues sí va haberse afectado todo. Ya lo cubriremos en un video más adelante. Si les interesa, pónganmelo en los comentarios. Y veremos cómo avanza. Son 5 días de guerra. Entonces ahí les haré un resumen. Quinto día. Me despido. Dejen su like. Suscríbanse. Todo eso.